Pues nada, aquí estamos con la presidenta, con Jimena. Jimena es la presidenta del evento que estamos viviendo aquí, Más Cartagena. ¿Qué tal, Jimena? Hola, ¿qué tal? Vaya sitio bonito que estamos aquí, ¿eh? Cartagena de Indias, un tiempo increíble, buen calor. ¿Estáis contentos cómo está yendo el evento? Es el último día ya. Sí, estamos realmente muy contentos. Yo lo que siento, lo que recibo, lo que percibo de las personas que han vivido esta experiencia es felicidad. Creo que ha sido una experiencia plena, en que a contenidos académicos de alta calidad se han sumado encuentros sociales, encuentros de negocios, una rueda comercial interesante, porque vienen empresas de otros países. Tuvimos una rueda de negocios que ayudó a la concreción de negocios hasta de 3 millones de dólares, cosa que es bastante, bastante importante. Y creo que básicamente es como el encuentro humano alrededor de la información y de las comunicaciones, la gente de la industria. Es el tercer año que lo hacéis, ¿no, Jimena? Sí. Tercer año, habéis cambiado el nombre, antes era Inspira Cartagena y ahora es Más Cartagena. ¿Alguna razón, algún motivo que puedas explicar? Sí, nosotros hicimos hasta el año pasado esto en compañía de las asociaciones colombianas relacionadas con la industria de la publicidad y luego resolvimos por intereses distintos, los nuestros más globales y los de ellos más locales, continuar nosotros solos. En ese momento dejamos, por lo tanto, de usar el nombre de Cartagena Inspira. ¿Se puede decir que habéis reunido a gran parte del sector colombiano de agencias? Porque al fin y al cabo estáis en la Asociación de Agencias de Colombia, la U, ¿cuál es el nombre? La USEP, Unión USEP. Colombiana de Empresas Publicitarias. Gracias. Y la idea es un poco que vengan aquí todos y que esto vaya creciendo, ¿no? ¿O también queréis hacerlo más internacional? ¿O cuáles son los objetivos para los próximos años, Jimena? A ver, esto es parte de la economía creativa. Está obviamente la publicidad, que está liderando el proceso, porque entre otras cosas, por ejemplo, en la economía de Bogotá, quien lidera toda la economía creativa de la ciudad es la industria de la publicidad. Vale. Pero esto no es un evento. Este es un evento de comunicación, creatividad, innovación y mercadeo, que son obviamente las disciplinas que nos ponen juntos. Aquí miramos la industria de los contenidos. Hay periodistas, hay líderes de opinión, vale. La tecnología es importante y por lo tanto tenemos gente que está asociada con el tema. Uh-huh. Entonces son todas las formas de comunicación y de creación de contenidos. Uh-huh. Y quiere ser latinoamericano, porque esto forma parte de las industrias culturales. Que veremos también pronto también que vengan de otros países, ¿no? De hecho, ayer hay 250 vimos varios. Personas. Hay 250 de otros países, ya. Sí. ¿Cuántas personas habéis contabilizado más o menos este año? ¿Mil y algo? 1.500. 1.500 personas, sí, muy sí, bien. Señor. ¿Qué pasa con España? ¿Qué podemos hacer para que vengan más de España? Aparte, poner un avión directo sería lo mejor, porque sería más fácil. ¿Qué podemos hacer para que vengan más españoles? Porque la idea también, me imagino, ¿o no es la idea también que esto se amplíe al mundo hispanohablante? Sí, nosotros sería, ¿no? Realmente hemos venido construyendo relaciones hace mucho tiempo con España. Uh-huh. España pues obviamente tiene sus eventos propios, digamos, en el mundo de la publicidad. Nosotros nos concebimos de una manera más amplia, así que sí vienen españoles. Aquí está pues el presidente, por ejemplo, de la Asociación Española de Agencias de Comunicación. Aquí ha estado Lidia Sáenz. Marcos de Quinto estuvo el año pasado. Marcos de Quinto, pues obviamente fue como conferencista. Paco Conde, siempre viene tenemos también hoy. Sí. Conferencistas, pero ojalá que sea un destino para la industria, digamos, de la creatividad española, que para nosotros además ha sido siempre un referente y muy importante. ¿Cómo se consigue, Jimena, cómo se consigue que el presidente de vuestro país venga aquí, el presidente, un presidente tan dinámico y joven como el que hemos visto el otro día, y hable encima de cosas de publicidad y marketing? ¿Cómo demonios habéis conseguido eso? Porque eso yo no lo he visto en ningún congreso. Es decir, que eso es un... hay que daros la enhorabuena, porque eso no se ve todos los días. Que venga un presidente y haga la innovación. ¿Cuál es el truco mágico para que aprendan otros a hacer lo mismo? Si se puede. Pues la verdad es que en Colombia estamos hace mucho tiempo trabajando conjuntamente sector público y sector privado, porque hemos entendido que cada uno por su lado no llega a ninguna parte. Uh-huh. Digamos que a veces el que va solo llega más rápido, pero no quiere decir que lo haga mejor. Uh-huh. Así que este es un hombre que ha tenido siempre aspiraciones políticas, que ha hecho su carrera, pero que entiende y viene del sector privado también. Y con él empezamos a trabajar hace muchos años en este sueño de la economía creativa, porque tanto él, por unas razones, como nosotros por otras y unas que coinciden, creemos que este es un área que va a ser muy, muy importante para el desarrollo social de este país y de la región. Pues así va a ser. Enhorabuena, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Sé que estás muy liada, que tienes una agenda apretada también hoy último día. Luego tenéis la fiesta final.
Muy bien hecho. Gracias también por contar con un medio español, un año más, con marketingdirecto.com. Gracias por todo, Jimena. Gracias a ustedes, qué bueno que nos acompañen y siempre bienvenidos.